que se gobierne, no solamente desde la silla. No hay agua. Yo me voy a trabajar, no hay agua. Llego, no hay agua. Que en realidad gobierne por el pueblo y no por su partido. Hola a todas y todos. Estoy en la línea verde en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Estoy muy contenta porque vamos a sostener una reunión vecinal. Les invito a que me acompañen. ¿Cuál es, digamos, la principal problemática que ustedes hoy están enfrentando en Aguascalientes? Principalmente la educación, porque anteriormente había más posibilidades de que los niños estudiaran y ahorita ya no. No hay escuelas. Me voy a lo de seguridad pública. Hay más delincuencia que antes, porque pues ya prácticamente los niños que ya son jóvenes ya no están estudiando, ya se ven en las esquinas. Sí, estamos viendo que jóvenes a una edad más temprana consumen drogas y hay un desequilibrio social que todavía estamos a tiempo de corregir, de manejar. Es la falta de apoyo al deporte. No hay áreas deportivas para que estos jóvenes puedan desarrollarse y muchos de los jóvenes no tienen el recurso. No hay agua. Yo me voy a trabajar, no hay agua, llego, no hay agua. Entonces los recibos llegan muy puntuales por agua que no hay. ¿Qué esperan, por ejemplo, del gobierno estatal? Que se gobierne no solamente desde la silla, sino que salga a conocer de en vivo lo que se vive, sobre todo en las colonias de la periferia. Que se acerque, como dijo la señora, a los barrios que necesitan tanto medicinas como educación, la seguridad. Que en realidad gobierne por el pueblo y no por su partido. ¿Qué debe hacer un partido político, desde su punto de vista, reitero, para ganarse la confianza de las y los ciudadanos? Yo lo que espero de un partido nuevo que está queriendo crecer con unas bases diferentes, espero compromiso, espero cambio y honestidad. Que lo que ahora hablan para construir sea su base y no la estén cambiando en el futuro cercano o lejano. Disfruté mucho y me sentí muy bien al escuchar a las y los vecinos de diferentes colonias de Aguascalientes. Me externaron cuáles son las problemáticas que les aquejan en sus colonias. Por eso vamos a seguir recorriendo el país, porque estamos convencidos de que escuchar es la nueva forma de hacer política. Movimiento Ciudadano.